Hola, ¿qué tal? Les saluda Iris Castillo, periodista de Darío Medios Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Nicaragua sigue brillando con luz propia este 2023, pues sus hijos la siguen enalteciendo ante los ojos del mundo. En un abrir y cerrar de ojos, Nicaragua ha estado en los principales titulares del mundo, y no solo por asuntos políticos, sino porque sus hijos e hijas han resaltado su nombre y hecho eco al talento que poseen, gracias a sus sobresalientes desempeños en diversas ramas. Es que los nicaragüenses siguen brillando con luz propia. Ejemplo de ellos es el Real Estelí que hizo historia este mes al ganar por primera vez al Zaprisa de Costa Rica en un partido tan trascendental como el encuentro de ida de los cuartos de finales de la Copa Centroamericana. Asimismo, venció al CAI en Panamá tras sellar su pase a la gran final de la CONCACAF. Otra muestra de talento es Miss Nicaragua, que sigue deslumbrando en Miss Universo. El llamado zar de la belleza, Osmel Sousa, ha elegido a Miss Nicaragua Chase, Miss Palacio como su favorita para ganar la corona de Miss Universo 2023. Ante la aparición de Laureano Ortega en eventos de gran importancia, analistas creen que si Daniel Ortega se muere, se derrumba todo. La ausencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el acto de entrega de los 250 buses chinos a los propietarios de las cooperativas de transporte, el cual fue encabezado por Lauriano Ortega, ha generado opiniones diversas. Por un lado, algunos opositores no descartan la preparación para una posible sucesión dinástica, pero por el otro, hay analistas que afirman la permanencia de Daniel Ortega en el poder hasta sus últimos días. Esto porque es un caudillo imprescindible y si desaparece se derrumbaría todo. Hasta ahora la única forma que se vislumbra para una posible sucesión es la desaparición de Ortega y que Rosario Murillo siendo vicepresidenta, asuma el papel del presidente, pero esto podría traer serias consecuencias de acuerdo al analista Héctor Mairena, miembro de la organización UNAMOS. La costarricense Gisela Sánchez es la elegida como la nueva presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, y promete maximizar el impacto positivo en la región la asamblea de gobernadores del banco centroamericano de integración económica eligió ante gucigalpa a la costarricense ana gisela sánchez como la nueva presidenta ejecutiva de esa entidad regional por un periodo que comienza el próximo primero de diciembre y termina el 30 de noviembre del 2028. Sánchez obtuvo el apoyo de Nicaragua, que se distanció de Honduras en la elección regional, a cambio de lo cual Daniel Ortega espera ahora el apoyo de Costa Rica y El Salvador para su nuevo candidato a la Secretaría General del SICA. La funcionaria no tiene experiencia al frente de entidades financieras de desarrollo, pero fue electa bajo la promesa de que los próximos Cinco años servirán para solidificar al banco y dejarla era lo más atrás posible. Eh, Dante Mossi. Esperamos que el BCE ahora tenga en cuenta en sus parámetros eh, de manera indiscutible la transparencia en el manejo de los recursos, eh, pero que también tenga muy en cuenta los parámetros eh, del respeto a los derechos humanos y a la democracia. en... En materia de la agenda como tal, yo creo que la costarricense eh, y centroamericana me parece que podría implicar una un viraje en la posición del banco en relación con los requerimientos primero de infraestructura de desarrollo eh, de una posición que permita ir balanceando adecuadamente los niveles de desarrollo regional. Y a continuación les presentamos la otra cara de la migración. Nicaragüenses regresan al país sin ahorros, sin empleos y renuentes a volver a migrar. Un nicaragüense originario de León narró a la organización Texas Community que recientemente llegó al país en un vuelo humanitario con 128 personas deportadas tras entregarse a las autoridades de migración y pasar 45 días detenido en Luisiana, Texas. Recordó que compartió un apartamento con ocho personas que tenía un solo inodoro y todos escondían las sopas maruchan. Las necesidades eran tanta entre los compañeros que debían cuidar su ropa interior porque la maleta la debían mantener con llave. Cuenta que ahora que volvió al país, varios nicaragüenses le expresan su voluntad de viajar a Estados Unidos y cuando le preguntan su experiencia se limita a responder la realidad que él vivió como un indocumentado. En ese sentido, la organización informó que en estos momentos hay nicaragüenses que van de regreso a Nicaragua atravesando México, pero se están enfrentando a la dificultad de quedar varados en las fronteras al no poseer ningún documento de viaje emitido por el consulado NICA. Mitos y tabúes disminuyen la vacunación contra el virus del papiloma humano en Nicaragua. Veamos por qué. El Minsa se enfrenta a varios mitos y tabúes relacionados al virus del papiloma humano. Para sacar adelante unas jornadas de vacunación en adolescentes de 10 a 14 años, es la primera vez que se realiza este tipo de vacunación en Nicaragua. La aceptación ha sido poca. Los censos de aplicación de la vacuna es de 20 al día, máximo 25. En un día se pueden aplicar 15 vacunas, a veces solo ponen de 4 a 6, informó una fuente médica del MINSA. Comentó que las vacunas contra el virus del papiloma humano son seguras y confiables, pero la gente es un poco cerrada de pensamiento por la desinformación y los mitos que existen alrededor de la vacuna. Se conoce como virus del papiloma humano a un grupo de más de 200 virus que están relacionados. Con el cáncer de cuello uterino, la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres, según reporta la OPS. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como Darío Medios. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios. Punto com. Estuvo con ustedes Ciris Castillo y nos vemos en una nueva edición.